Bienvenidos al segmento de la entrevista en el informativo popular del día de hoy. Significación muy importante para el país que a partir del día que nos ocupa estemos celebrando en la isla de Margarita la 17ª cumbre del movimiento de no alineados. Para eso hoy tenemos la oportunidad de conversar con el historiador Juan Romero. Profesor Romero, bienvenido. Gracias. Además de historiador, profesor de la Universidad del Zulia, doctor en ciencias políticas y doctor en historia de América Latina contemporánea. El movimiento no alineados, por supuesto, tiene una gran significación y el profesor nos va precisamente hoy a dar buena parte de la información que tiene que ver con esto. Pero antes queremos compartir con ustedes una cápsula que narra parte de la historia del movimiento de los no alineados. Adelante entonces con la cápsula. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgió un nuevo conflicto geopolítico e ideológico llamado Guerra Fría. Con ello se constituyó el movimiento de países no alineados, una agrupación de estados para enfrentar de forma neutral la problemática existente en ese momento. Al finalizar dicho conflicto, la Organización de Países No Alineados sigue trabajando para la integración mundial. El Movimiento de Países No Alineados se estableció oficialmente en la Conferencia de Belgrado en 1961. Lo conforman 120 estados de África, América Latina y el Caribe, Europa Oriental y Asia, además de movimientos de liberación. Venezuela participó por primera vez en un encuentro del grupo en 1964, pero solo como país observador. No fue hasta 1989 que ingresó como miembro pleno en la novena cumbre, celebrada en Belgrado. Venezuela asumirá la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, y será el tercer país latinoamericano en liderar el movimiento. Antes lo hicieron Cuba y Colombia. Profesor Juan Romero, además de usted, ha tenido la oportunidad de tener experiencia en el servicio exterior de Venezuela, tanto en Argentina como... Ante la sede del Mercosur. Ante la sede del Mercosur. La significación, profesor Juan, y le agradecemos nuevamente su presencia hoy acá, la significación que tiene para nuestro país que estemos desarrollando acá las cumbres del movimiento no alineado, pero además de eso, que Venezuela a partir de ahora se encargue de la presidencia pro tempore por 3 años de este importante movimiento mundial. Sí, bueno, agradecer a ti, Javier, y al equipo de Vive la invitación. En primer término, creo que no hay que perder de vista el carácter histórico que tiene el movimiento de los no alineados. Es una respuesta a la coyuntura resultante de la finalización de la Segunda Gran Guerra Mundial, y por supuesto la confrontación en términos de la Guerra Fría entre el mundo occidental, liberal capitalista y el denominado bloque comunista o bloque soviético. En esa confrontación cayeron bajo la órbita de influencia de esos dos grandes bloques el resto de los países en un juego de ajedrez político. En ese contexto, además, se va a dar la coincidencia de un planteamiento que va a ser esencial y que forma parte de las raíces históricas del movimiento de los no alineados, que es la lucha contra la descolonización, uh-huh. Es decir, que es una lucha contra el imperialismo, pero una lucha contra el imperialismo en las formas que ha adquirido en términos de control de la propiedad, en términos de subordinación, en términos de exclusión de clases, ¿no? En términos de discriminación étnica, y al mismo tiempo la lucha en términos de la autodeterminación de los pueblos. Va a ser efectivamente en Bantú, en Indonesia, que acababa de confrontar también, a través del liderazgo de Yakarta, la superación de la influencia francesa, imperial francesa en la zona, que se va a dar la primera reunión que va a dar origen a la cumbre finalmente de 1961. Lo interesante de la reunión de Bantú, Indonesia, tiene que ver con el hecho de que ahí van a surgir lo que después se van a denominar los 10 principios básicos de Bantú. Esos 10 principios tienen que ver, uno, con el no alineamiento, es decir, no aceptar la subordinación ni a las lógicas de dominación ejercidas a través del control militar, ideológico, cultural, político, institucional de los Estados Unidos, pero también de la Rusia estalinista principalmente. Y ahí va a ser una figura importante, Yakarta, como ya hemos señalado, el primer ministro de India, Gandhi, y por supuesto Abdel Nasser, presidente de la República Árabe Unida, lo que hoy denominamos Egipto.
ahí surgen esos 10 principios, ese principio de la autodeterminación, el principio de la oposición contra la discriminación, un elemento importantísimo que todavía hoy tiene vigencia, que es la insistencia por parte del movimiento no alineado de la resolución pacífica de los conflictos de acuerdo a la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Eso es insistir en la negociación, en el diálogo, en la búsqueda de consenso. Por otra parte, está establecido el desarrollo de posiciones desde el punto de vista de políticas económicas que tiendan a la autodeterminación de los pueblos, un frente contra la lucha para evitar la proliferación de armas nucleares que sigue teniendo absoluta vigencia, ¿no? Un conjunto de elementos que están contenidos en los denominados 10 principios de la Declaración de Bandung y que hasta el día de hoy tienen total vigencia. Sobre esa base del pensamiento descolonizador surge hasta el día de hoy un conjunto de aportes desde el punto de vista de la filosofía política, en donde debemos señalar, por ejemplo, a Samir Amir, el intelectual egipcio, a Teotonio Buenaventura de Sousa dos Santos, ¿no?, y su epistemología del sur, que tienen total y absoluta vigencia en el contenido y en el sentido particular de las luchas que se están dando, por ejemplo, en el continente suramericano, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, incluso en México, ¿no? Y por eso la importancia que Venezuela asuma esta presidencia pro tempore. En ese contexto era que quería hacer también la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es que Venezuela asuma esa presidencia pro tempore? En este momento particular, pero además se ha creado una matriz de opinión en contra de la participación de países que supuestamente es pequeña. Históricamente, la participación de jefes de Estado en las cumbres del movimiento no alineado, ¿cuál ha sido? Mira, en una primera etapa de la cumbre, es decir, entre el momento oficial de su fundación en el año 1961, porque la reunión de Bandung es una reunión, por así decirla, de formalización de los supuestos sobre los cuales va a funcionar el movimiento no alineado. Pero oficialmente se instala en 1961. En una primera etapa que va desde la primera cumbre de 1961 hasta momentos previos a la eclosión del bloque soviético en el año 1991, la asistencia fue una asistencia bastante significativa, sobre todo de algunos países que gravitaban en torno al denominado bloque soviético, pero tenían serias observaciones con el bloque soviético, sobre todo por las posturas que asumió en un momento determinado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero a partir de 1991 entramos en una segunda etapa donde, ante la oleada neoliberal, ante la crisis económica mundial, la participación de jefes de Estado en la cumbre disminuye. Y esto es importante subrayar. O sea, cuando hablamos de jefes de Estado, hablamos de presidentes o de primer ministros, esencialmente. Estado de gobierno. Claro. Pero también ha habido una consecuente participación de cancilleres, de embajadores, que se ha mantenido desde mediados de la década de los 90 hasta ahora. Por ejemplo, en la última cumbre que se realizó en América Latina, que se llevó a cabo en Colombia, en Cartagena, hubo apenas una participación de 21 jefes de Estado. Y estamos hablando, en el caso de Venezuela, ya de 19 jefes de Estado que están asegurados. Por lo tanto, está dentro de los parámetros normales de esta nueva etapa de la cumbre de movimientos no alineados. Y aunque nos queda muy poquito tiempo, nos queda menos de un minuto, profesor, ¿qué importancia tiene que Venezuela sea presidente pro tempore del movimiento no alineado? Pero en primer término, creo que es un reconocimiento a posiciones que en términos de política exterior ha mantenido Venezuela y que encajan dentro de los supuestos de Bandung. Eso es la autodeterminación de los pueblos, una política de no alineamiento ante los bloques hegemónicos dentro del sistema económico mundial, una política de ataque y de crítica a los programas de los países en torno a la proliferación de armas nucleares, una insistencia en la resolución pacífica de conflictos, que en nuestro caso se ejemplifica en la controversia que tenemos con la República Cooperativa de Guyana. Y por lo tanto, creo que de alguna manera eso es un reconocimiento. Es decir, de los 10 principios de Bandung, Venezuela ha insistido en su política exterior por lo menos en 7 u 8 de esos 10 principios. Y por lo tanto es un reconocimiento a las posturas y al mantenimiento durante 17 años en términos de política exterior de los principios fundacionales del movimiento de los no alineados. Es decir, no se trata solo de un acto de solidaridad, que también lo hay, que también lo es, con Venezuela ante los ataques de los cuales es objeto, sino que tiene que ver específicamente con el hecho de
reconocer, de ver en un reflejo de los principios de Bandung en la política exterior del país. Queremos darle las gracias, profesor Juan Romero, por su participación. Y lamentable, muy corto el tiempo para que pudiéramos ahondar mucho más aprovechando su experiencia y su conocimiento. Nuevamente, éxito a nuestro país en esta nueva, en este nuevo evento, que es un nuevo reto. Y además de eso, en lo que significa la presidencia pro tempore de este movimiento tan importante que agrupa a más del 60% de los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Gracias, profesor Juan Romero. Gracias a ti, Javier. Y a todos ustedes, gracias por haber estado pendientes de nuestra entrevista y continuamos con el pase a nuestros estudios en Caracas.